Se viene el desfile del Festival Luces del Valle. Este es el evento masivo por excelencia en Pérez Celedón. Y es por eso que en la Fuerza Pública ya preparan un operativo para resguardar la seguridad de todos los vecinos que estarán a lo largo de las vías generaleñas. La prioridad en estos días previos para las autoridades será limpiar las vías de personas previamente identificadas y que podrían ser causantes de algún incidente contra los que asistan al desfile. Afirmativamente, David, ya como siempre, o sea, si hay un evento, nosotros tenemos que tomar previsiones. Hay un dispositivo ya específico, claro, conciso, dirigido a eso. Tiene que ver con, digamos, vigilar las partes de mayor concentración, patrullar las áreas de mayor concentración de personas, público, para que, y ya también previendo a alguna gente que ya son conocidos, irlos sacando de circulación, desde la forma, irlos interviniendo, todo ese montón de articulaciones es la que nosotros hacemos. Además, tengan cuidado especial con sus niños, ya que en eventos masivos suelen darse casos en los que se extravían o bien se alejan de los padres. Una buena alternativa es colocar mediante algún sticker el nombre de su hijo y algún número de teléfono donde lo puedan llamar a usted como padre en caso de que se pierda. Y bueno, por supuesto, o sea, también eso es otra cosa, es un mensaje también a los padres, a los responsables, de que los niños deben de tener un cuidado particular, especial, porque la policía anda en un entorno general, me explico, no en cuestiones específicas. Sin embargo, también se realiza o se articula una organización a nivel de ambas instituciones, por lo menos para dar respuesta más inmediata a esos temas. Y para evitar algún altercado con los amigos de lo ajeno, evite andar grandes cantidades de dinero. No use el celular ni lo exhiba en público y esté atento a su alrededor. No introducirse, no meterse en lugares muy concentrados, porque ahí es donde nos aprovechan para sustraer cosas, ¿verdad? No caminar por lugares muy solitarios. O sea, es una cosa, ni un extremo ni el otro. No llevar, como le decía antes, no llamar atención con objetos de valor expuestos, joyas, cadenas, que sean expuestas, que sean una evidencia para el delincuente. Celulares, por ejemplo. Los vehículos, ojalá dejarlos en zonas de seguridad, en parqueos, o por lo menos con una garantía de que van a tener alguna seguridad. Como les decía, no andar cantidades de dinero, nunca. Si va a ir a un cajero, tomar alguna previsión, observar que no haya gente, un vehículo, con vidrios polarizados, sospechosos, unos motorizados con cascos cerrados. Y si usted prefiere quedarse en casa viendo el desfile, recuerde que lo puede hacer en la pantalla de TV Sur Canal 14 a partir de las 5 de la tarde.